le pudimos dar una alegría a la gente que en todo el año nos apoyó y bueno, hoy le pudimos brindar a la gente que vino y a la gente que nos pudo mirar de que la intención nuestra es seguir prendidos, o sea, seguir estar ahí arriba, ¿no? Es la intención nuestra, no aflojar. Sabemos positivamente que no le gustó la derrota de Boca, pero bueno, lamentablemente se dio esas circunstancias. Pero hoy no pudimos recuperar ante un gran rival, ¿no? Sin lugar a dudas, ante un rival que despierta la admiración de todos, pero que bueno, nos dio la posibilidad de demostrarnos a nosotros también de que estamos vivos y que queremos estar ahí arriba también, ¿no? Yo creo que el plantel está bien, es un plantel con lo justo, pero estamos bien de ánimo. Y bueno, iremos viendo en lo sucesivo, ¿no? Le damos una regularidad a un determinado equipo, pero bueno, es muy, muy anticipado decir si encontré el equipo. Yo creo que vamos de a poco, pero creo que el equipo está en condiciones de poder sostenerse, ¿no? Hicieron goles los delanteros, que para nosotros es importante. Viste, Rescaldani venía haciendo goles, ahora Luca y Cáceres, para nosotros es muy importante que ellos conviertan, ¿no? Le da tranquilidad a ellos, nos da tranquilidad a nosotros. Así que lo del chico, por supuesto, lo de Luca es un poco más de lo mismo, ¿viste? O sea, de lo que viene haciendo Luca de que está en Vélez, ¿no? Entonces, para nosotros es un jugador fundamental. Y lo de Ramiro es un chico que va, de a poco, va cada vez creciendo más, ¿viste? O sea, casualmente tuvimos una charla antes del partido. Y bueno, le manifestaba que él venía bien, que esté tranquilo, que venía bien. Así que, afortunadamente, pudo convertir. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que Vélez retome su línea futbolística, ¿no? Hemos intentado siempre, pero bueno, a veces las cosas no nos salen y a veces los rivales juegan, o sea, así como de pronto pudimos maniatar nosotros a Newell, muchas veces lo logran hacer con nosotros, ¿viste? Entonces, a veces es difícil, los planteos son difíciles, los rivales son complicados, muy parejo el campeonato, pero bueno, hoy Vélez pudo tener una producción en general muy buena, así que eso nos posibilitó ganar este partido, ¿no?